Hola, buenas, ¿qué tal? Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos a Jesús, que está con nosotros, pues nos hemos congregado en su nombre, que nos envíe el Espíritu Santo, para que todo lo que vamos a hablar, a escuchar, sea iluminado, guiado, ungido por el Espíritu de Dios para la gloria del Padre. Pedimos a la Virgen Santísima, a la Gospa, Reina de la Paz, que nos cubra a todos con su manto. Un saludo fraternal, cariñoso, y voy a hacer dos correcciones primero. En verdad, el tema es sobre la santidad. O sea, la Gospa nos invita a la santidad. En sí, es sinónimo de conversión, no pasa nada. O sea, no se preocupe por eso, porque la conversión es la misma santidad. Y voy a cumplir ya 47 años de ordenado sacerdote. Quizá el dato también lo escogen de hace 10 años, de 37 años de ordenado. Pero bueno, no es mayor problema. Tranquilo que eso, ojalá los errores fueran los más grandes esto. Es para que la próxima vez pues podamos corregir también esto. Les deseo de corazón la paz y el amor del Señor. En enero de 1975, recibí un mensaje con una hermana que ya está en el cielo, de parte de Dios, que decía: les he elegido para que lleven mi amor de pueblo en pueblo. Esta es mi misión, llevar el amor del Señor, de Jesús, de pueblo en pueblo. Luego, hoy también lo hacemos a través de Zoom. Quiero que el amor del Señor llegue a cada uno de ustedes y a sus familias. Hoy ofrecí la Eucaristía por este programa, por todos los que iban a verlo, y también recé pues los rosarios en el día de hoy por cada uno de ustedes. De tal manera que va de antemano toda la gracia del cielo para que esta enseñanza cale en nuestros corazones. La Santísima Virgen María nos dice el 25 de septiembre del 2018. No leo todo el mensaje, solo lo que me interesa subrayar. Yo los invito, no es tarde, decídanse por la santidad y la vida con Dios en gracia y en paz. Decídanse por la santidad. Y luego nos dice el 2 de octubre del 2018, hijos míos, anhelen la santidad, pero con humildad, tengan valor y no se cansen. Y este año, el 25 de marzo, hace bien poco, dice, sean valientes y decídanse por la santidad. Queridos hermanos, es un deber nuestro ser santos. Claro, han tomado la decisión de ser santos. Se han dicho, yo quiero ser santo. Hemos vivido alguna vez un día, un solo día, como si fuera el último de nuestra vida, diciendo, voy en este día a tratar de no fallar en nada, ni en lo más mínimo, ni en pensamientos, miradas, palabras, acciones, a Dios nuestro Señor. Realmente, hemos vivido en santidad. Dios nos creó para ser santos. No exagero nada. Dios te creó a ti para ser una persona santa. Luego, no es imposible ser santo. Dios no nos manda cosas imposibles. Si nos creó para ser santos, Él nos va a dar la gracia suficiente para ser santos. Sabemos que la Santísima Virgen María no dice nada diferente a lo que dice la palabra de Dios en la Sagrada Escritura. Por eso quiero basarme también en algunos textos bíblicos. No les quiero atiborrar de textos bíblicos, pero sí algunos que son importantes. Dice el Levítico 17:1 y Éxodo 19:3-6, sean santos como yo soy santo. Y luego San Pedro nos va a decir también, en la primera carta, capítulo primero, versículo 15, tomando estas citas, sean santos como yo soy santo. Es un mandato de Dios que seamos santos. Y hago también referencia a Efesios 1:4, que me encanta. Dice, nos ha elegido en él
antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Si nosotros no le correspondemos a Dios, pues hay como un pequeño fracaso, no en Dios, por supuesto, o un gran fracaso, pero lo habría en nosotros, porque no le dejamos a Él obrar en nuestra vida de acuerdo a su plan maravilloso. Les hago una pregunta, también respóndasela a ustedes en silencio. ¿Ustedes quieren ir al cielo? Estoy escuchando ya la respuesta, claro. Les pregunto ahora, ¿y quieren ir dentro de 5 minutos? Y ahora siento la vacilación de ustedes. Unos dirán sí, otros todavía no. Pero les tengo una oración muy hermosa que les va a encantar. Estoy seguro. Señor, dame cielo seguro, pero sin apuro. ¿Verdad que les encantó? Claro que sí. Miren, para entrar en el cielo, tenemos que ser santos. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Había alguien que no leía muy bien, la letra era pequeña y decía, lectura la carta a los Hebreos, pero no es a los Hebreos, es a los Hebreos. Bien, lectura la carta a los Hebreos solo para hacerles sonreír. Procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, tenemos un problema, o podemos tener un problema. Queremos ir al cielo, pero ¿somos santos? Aquí está el problema. Sin santidad, nadie verá al Señor. Quiero que ustedes ahora digan ahí donde están. ¿Y entonces? Porque realmente Jesús, Dios y hombre verdadero, muere en la cruz para limpiarnos de todos nuestros pecados y realmente para que seamos santos. Y esto es importantísimo. Cuando hablábamos un poquito de la conversión, que la Virgen nos invita a la conversión, que es cierto, es lo mismo que decir nos está invitando a la santidad. Lo voy a decir ahora con otras palabras, tomando un mensaje también de la Virgen del 25 de octubre del 2018. Queridos hijos, ustedes tienen la gracia de ser llamados a una vida nueva a través de los mensajes que les doy. Hijitos, es un tiempo de gracia y un llamado a la conversión para ustedes y las generaciones futuras. En realidad son como sinónimos, ¿verdad? Todo lo que la Santísima Virgen nos dice en el llamado a la santidad y en el llamado también a la conversión. En el último mensaje que tenemos, ¿verdad? De ahora del 25 de abril, la Virgen decía, sean un reflejo del amor de Dios, que viene a ser también sean un reflejo de la santidad de Dios. Y ahora preguntémonos, ¿qué es la santidad? Mire, la santidad es el mismo Dios. Cuando hay una teofanía en el capítulo 6 del profeta Isaías, en que ve el trono de Dios y los serafines, dice que gritaban el uno al otro, santo, santo, santo. En el lenguaje arameo no tenían el superlativo, que sería santísimo en español. Y entonces ellos usaban 3 veces la palabra para decir santo, santo, santo es santísimo. O sea, Dios es la santidad. Él nos crea a su imagen y semejanza. Pero aquí ahora vamos a hilar un poquito fino. La Santísima Trinidad es una vida auténtica. La vida también vive un tipo de vida que quizá no todos entienden que son llamados a vivirla también. Vamos a decirlo de esta manera. Dios crea el reino mineral. El reino mineral no tiene vida propia. Después el reino vegetal, que ya tiene una vida, aunque es una vida efímera, ¿verdad? Tiene el reino animal, que la vida, por supuesto, es superior a la vida animal. Hay la vida humana, la que tiene un niño ya cuando está en el seno materno o recién nacido. ¿Y cómo se llama la vida que vive la Santísima Trinidad? Es la vida divina, es la vida de la gracia, es la vida sobrenatural. Entonces, cuando Dios crea a Adán y Eva, no les da solo la vida humana. ¿Cómo es eso? Pues lo que les estoy diciendo. Cuando Dios crea a Adán y Eva,
les comunica gratuitamente una vida a la cual no le correspondía su naturaleza. La naturaleza de Adán y Eva era naturaleza humana. Y el Señor les comunica la misma vida que vive la Santísima Trinidad, la misma vida del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Esta es la santidad para nosotros. O sea, Dios nos comunica su propia vida. Con el pecado original se perdió esa vida. Y ahora nosotros, para no alargarnos en exceso en la enseñanza, sabemos que esa vida a usted, a mí, se nos dio en el bautismo. Fíjense lo importante que es el sacramento del bautismo. En el bautismo, porque nosotros no nacimos con esa vida, nacimos con el pecado original que le damos de Adán y Eva. Ahí Dios nos comunicó la misma vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Empezamos a ser no solo criaturas de Dios, que lo éramos desde el momento de la concepción. Empezamos a ser familia de Dios, hijos adoptivos del Padre, hermanos y amigos de Jesucristo y coherederos con él también de la vida eterna. Y luego templos del Espíritu Santo, de tal manera que usted y yo somos familia de Dios. Cuando uno comete el pecado mortal, Dios quiera que nunca ocurra, pierde la vida de la gracia, que es el tesoro más grande después del mismo Dios. ¿Y cómo se adquiere esa vida de la gracia, que es la santidad? Pues se adquiere por medio de un sacramento que el mismo Jesús instituyó, el sacramento de la penitencia o confesión. A través de ese sacramento se nos borra el pecado o los pecados y se nos devuelve, digamos, hasta la inocencia bautismal, se nos devuelve la santidad. Si se nos pudiera permitir ver por unos segundos un alma en gracia de Dios, veríamos la maravilla más grande que existe aquí en la tierra. La maravilla más grande que hizo Dios, que hizo el Espíritu Santo, es la Santísima Virgen María. Porque ella no solo tenía la gracia, era llena de gracia, desbordante de gracia. Y lo vamos a decir ahora de una manera muy sencilla. La persona que está en pecado mortal no tiene la vida divina, no está en santidad. Y si muriera en pecado mortal, tristemente, iría al infierno. La persona que está en gracia de Dios es una persona que ya vive esa vida divina. Y evidentemente, si muere en gracia de Dios, va a ir al cielo. Quizá pase antes por el purgatorio. Si pues todo se acuerda. El valor número uno es Dios. El valor número dos no es la vida humana, no es la libertad, no es el dinero, por supuesto. ¿Cuál es el valor número dos? Es la gracia de Dios. San Juan Bosco, fundador de la congregación salesiana, les habló de la santidad a sus alumnos y logró que algunos de ellos aspiraran de una manera heroica a la santidad. Uno de ellos, Santo Domingo Savio, ya desde niño quería ser santo. Y el día de su primera comunión, o sea, prefiero perder la vida humana, la vida física, pero nunca perder la vida de la gracia. Dice el Salmo 62, versículo 4, tu gracia vale más que la vida. O sea, repito para los que, si nos está sintonizando alguien, Dios es el valor número uno. Valor número dos, la gracia que Dios nos otorga. No hay nada más valioso en el mundo. Tenemos que hacer lo posible y lo imposible por no perder nunca la gracia. Y si alguien la hubiera perdido, busque lo antes posible una buena confesión de sus pecados para realmente adquirirla. Entonces, una persona que está en gracia de Dios ya está caminando en santidad. Entonces, aquella pregunta, y entonces, fíjense que San Pablo llama a los cristianos en alguna de sus cartas los santos. De tal manera que una persona bautizada que no tiene pecado mortal, que está en gracia de Dios, es un santo. Lo que pasa es que la santidad tiene grados. Evidentemente, ese grado de santidad
nos permitirá entrar en el cielo, pero no nos permite ser, por ejemplo, canonizados. Cuando hablamos de un beato o un santo, el canoniza, que significa se coloca en un canon, en una lista, es porque ese hermano nuestro tuvo un grado de santidad muy grande. Es más, practicó las virtudes de una manera evidentemente también en el cielo va a haber grados, de acuerdo también al grado de santidad con que uno viva y con que uno muera, va a ser la felicidad por siempre, por toda la eternidad en el cielo. Y ahora podemos decir también, dando definiciones de una manera sencilla, pero muy inteligible, lo que es también la santidad. Santidad es hacer la voluntad de Dios. La persona que vive cumpliendo la voluntad de Dios está viviendo en santidad. Más concreto todavía, la santidad es cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Todos. También lo que nos parecen cosas pequeñas. Ese es eso realmente vivir en santidad. Y vamos a decirlo todavía de otra manera. Vivir en santidad es vivir en el amor del Señor. Dimos ya una conferencia sobre el amor de Dios, ¿verdad? Es vivir siempre en el amor infinito del Señor nuestro Dios. También hay algunos detalles importantes. Decía la Virgen, decídase por la santidad, pero con humildad, porque pudiera haber la tentación de que una persona, porque cumple ciertos mandamientos o hace algunas cosas, de pronto le entra una tentación de soberbia y de orgullo, como al fariseo. Y la humildad es el primer escalón de la vida cristiana, incluso de la santidad, diría el San Agustín, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esto. Yo incluso les pregunto ahora, para dar otra definición de la santidad, ¿para qué vive usted? ¿Para quién vive usted? La mayoría de la gente, tal vez, ojalá me equivoque, vive para trabajar. Muchos viven para el dinero. Otros viven para tener éxito. Viven, algunos se casan para tener hijos y nietos. Y algunos viven para el placer. Bueno, hay gente luego que tiene sus hobbies también, hay gente que vive para el deporte. Y hay gente que vive, qué sé yo, para comer, en lugar de comer para vivir. Pero la mayoría de nosotros corremos el riesgo de vivir para nosotros mismos. Vivo para mí mismo. Y la santidad consiste en no vivir para mí, sino vivir para el Señor. Sea que comamos o bebamos, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Decía San Pablo, para mí la vida es Cristo. Mi vivir es Cristo. Si usted, mientras escucha esta enseñanza, dice, en verdad yo hoy trabajé para el Señor. Sonreí para el Señor. Conté un chiste para el Señor y para agradar a mis hermanos. Traté de amar al que estaba al lado, porque en cada uno de ellos vive el Señor. Usted está caminando en santidad. Y miren, voy a usar ahora dos elementos muy sencillos que nos van a ayudar también para hacer el examen de la santidad. ¿Cómo nos comportamos nosotros ante el sufrimiento? Si nosotros ante el sufrimiento, la cruz, el dolor, nos quejamos de Dios, dudamos de su amor, le echamos las culpas al Señor, vivimos amargados, no vivimos en santidad. Hubo un hermano de la Renovación Carismática Católica de América Latina que usó una palabra, todavía la usa, dice, hay gente que vive en quejabanza. Esa es una palabra que no existía, creo que no existe. Es vivir quejándose siempre de todo. Vive en santidad el que vive en alabanza. Aquel que pase lo que pase, alaba a Dios nuestro Señor, porque confía siempre en Él. Y sabe que todo lo que Dios permita va a ser para honra y gloria de su nombre. De tal manera que una de las maneras de saber si una persona vive en santidad es ver si vive en alegría. San Juan Bosco dijo una vez, la santidad consiste en estar siempre muy alegres. ¿Y por qué estar siempre muy alegres? Porque no tenemos problema, no, porque tenemos al Señor.
porque Dios es la razón de nuestro vivir, porque es el tesoro de nuestro corazón. Y cuando tenemos a Dios dentro de nosotros, aunque haya problemas, sabemos que de esos problemas el Señor va a sacar un bien más grande para nosotros. Como en nuestra luz, nuestra fuerza, ¿a quién temeremos? Nadie puede contra nosotros, porque el Señor está con nosotros. La Santísima Virgen nos invita también a vivir en santidad, y es otro detalle más que voy a decir. No tanto buscando hacer cosas extraordinarias, sino hacer las cosas ordinarias de una manera extraordinaria. O sea, la vida, mis hermanos, está hecha de muchos detalles. Si cada detalle que nos toca hacer lo hacemos con calidad, con excelencia, ofreciéndolo a Dios, con alegría, con amor, nos estamos santificando. O sea que no hay que hacer cosas raras para ser santos. Hay que hacer bien lo que nos toca hacer, evitando, por supuesto, todo aquello que ofende a Dios. Incluso aparte de los 10 mandamientos que son para todos los seres humanos, ¿verdad? Tenemos también luego los mandamientos de la Iglesia y tenemos también los deberes del propio Estado. Pues hay deberes que yo tengo como sacerdote que ustedes no tienen. Y hay deberes de un casado que no tiene un soltero. O hay deberes de un hijo que es menor de edad que no tiene una persona que es adulta. Nosotros en el estado de vida en que nos encontremos tenemos unos deberes, unas obligaciones especiales que cumplir. Y también, pues, en el trabajo que le toca a uno hacer. Yo le pido al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos diga hoy que realmente quiere que seamos santos. ¿En qué estamos fallando? Tenemos hambre y sed de ser santos. Te lo pido, Espíritu Santo, que nos des hambre y sed de ser santos. Y que hoy nos decidamos, porque la Virgen nos lo está diciendo. A mí lo que me llamaba más la atención de la Virgen es, hijos míos, sean valientes, decídanse. Y tiene que decidirse hoy. Nos tenemos que decidir hoy. Yo hoy voy a evitar todo aquello que ofenda a Dios. Voy a evitar todo aquello que ofenda a mi hermano. El que nos va haciendo santos luego es el Espíritu Santo. No somos nosotros los que nos hacemos santos. Él nos hace santos, pero hay que dejarle obrar. Y evidentemente hay medios para ser santos. El medio número uno es la oración. La persona que no ora, pues no puede ser santo. San Alfonso María de Ligorio decía, el que ora se salva y el que no ora se condena. La oración, como nos invita la Santísima Virgen, la Gospa de Medjugorje, es un modo inequívoco. Cualquier director espiritual, cualquier santo, cualquier católico, sacerdote o cualquier libro de espiritualidad nos va a decir que la oración es realmente el elemento fundamental para que nosotros podamos vivir en santidad. Y luego tenemos otros medios, los sacramentos. El predicador de la Casa Pontificia, el padre Cantalamessa, dice que los pulmones de la Iglesia son los carismas del Espíritu Santo y los sacramentos. Por cierto, en Medjugorje, la Santísima Virgen María nos invita de un modo especial a la frecuencia de dos sacramentos. El sacramento de la penitencia o confesión, por lo menos una vez al mes. Y ha dicho la Virgen que no hay nadie que no necesite confesarse. O sea que también aquellas personas que habitualmente viven en gracia de Dios necesitan confesarse. Segundo sacramento, el más importante de todos, la Eucaristía. No solo los domingos, que es un mandamiento, el tercer mandamiento de la ley de Dios, sino que nosotros que estamos siguiendo al Señor y valoramos la Eucaristía, por cierto, por un privilegio especial, en este momento en que estoy dando esta conferencia, tengo a Jesús sacramentado aquí conmigo. Si quiere estar escuchando todo lo que estoy diciendo, yo no les veo a cada uno de ustedes. Ustedes me ven a mí, pero Jesús les está viendo. Y evidentemente la Eucaristía es el mismo Jesús que viene a nosotros y que nos da todo ese poder maravilloso de santidad. Le pido a Él ahora que les mire a cada uno y también con ese poder del Espíritu Santo les coloque junto con la Gospa, la Virgen, el anhelo, el deseo de ser santos.
cuidado, no cometamos un error que es darle más importancia a nuestras culpas que al Señor. Hay personas que le dan más importancia a sus pecados que a Dios. Y ese sería un error grave. Evidentemente, a los pecados solo se le da importancia para quitarlos, entregárselos a Dios. Pero el Señor nos perdona. Hay personas que tienen un complejo de culpa, un remordimiento, y nunca terminan de perdonarse. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y vamos al sacramento de la penitencia o confesión, dejan de existir nuestros pecados. Tenemos que hacer penitencia, sacrificio, repararlos. Pero el poder de Dios es inmenso, es infinito. Y el Señor nuestro Dios se complace en ver realmente que sus hijos son santos. Fíjense, ahora estamos viviendo este momento difícil de la pandemia del coronavirus. Escuchaba en estos días un comentario sobre la guerra a los Balcanes, que le preguntaron a la Virgen, ¿y cuándo va a terminar la guerra? Y parece que la Virgen le dijo, cuando ustedes quieran. ¿Cómo cuando ustedes quieran? Claro, depende de cuánto ustedes oren, depende de cuánto ustedes ayunen, depende de cuánto ustedes cumplan los mensajes. Yo ahora diría lo mismo, ¿cuándo va a terminar la pandemia? Pues depende de cuántos decidan ser santos. Si realmente una gran cantidad de personas en el mundo de hoy deciden ser santas, con todo lo que comporta esto, la pandemia se va a terminar. Me viene a la mente aquel pasaje bíblico en que el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham le dice, Señor, pero ¿y si hubiera 50 santos? No dijo 50 santos. 50 justos destruiría. Digo, no, si hubiera 50, no. Y fue bajando. Y si hubiera 40, porque creo que dije mucho, no, tampoco. Si hubiera 30, no, tampoco. Si hubiera 20, no. Si hubiera 10, bueno, al final no había ni 10. Queridos hermanos, hay que educar a los hijos en la santidad. Nada es más importante que esto. Y usted sabe una cosa, los santos son las personas auténticamente felices. Las personas que no son santos no son totalmente felices. Los santos, aún en medio de sufrimientos, son felices porque reciben también un gran consuelo y un gran premio del Señor nuestro Dios. De ahí que los santos son los que viven en paz, en alegría, en amor, en optimismo, tienen fortaleza. Que nuestra familia sea santa, que sea una pequeña iglesia doméstica y que realmente nosotros tomemos la decisión de decir, voy a evitar todo aquello que ofende a Dios. Luego, los otros, lo que llamamos las cinco piedritas que la Virgen nos da, ¿verdad? Aunque ella no usó esa expresión, sino el Padre Yoso, el ayuno, a pan y agua, miércoles y viernes, es un medio extraordinario de ir descubriendo nuestras debilidades y miserias. Cuando la persona empieza a ayunar, va descubriendo cuánto le falta todavía y van aflorando una serie de defectos, de pecados de los cuales no se había dado ni siquiera cuenta. La lectura de la palabra de Dios. Porque cuando proclamamos la palabra de Dios, nos pasa como a los discípulos de Emaús, arde nuestro corazón, porque es una palabra viva que penetra hasta lo profundo del alma. Es como una lejía que limpia el alma de cualquier mancha. Proclamar la palabra de Dios, porque la palabra es Jesús que se hizo carne en la Virgen María. Evidentemente ya le nombré los sacramentos, ¿verdad? De la confesión y también de la Eucaristía. Y sabemos el rezo del Santo Rosario, como nos dice también la Santísima Virgen, nuestra Madre. Hoy el Señor nos invita a no desanimarnos nunca. Lo más grave no es caer, que por cierto es grave si caemos con pecado mortal, pero lo más grave es no levantarse. Lo más grave es no perseverar, es quedarnos en la cuneta. Hay que levantarnos, hay que seguir adelante, sin desanimarnos nunca. El Señor nunca tira la toalla con nosotros, nunca. Dios siempre espera que le dejemos obrar, que confiemos en Él y el Señor va a hacer maravillas. También saben que es muy, muy útil para caminar en santidad. Pertenecer a un grupo de apostolado, un grupo que viva los auténticos valores, aparte de lo que es la comunidad
cristiana, católica, ¿verdad? La parroquia, tener un grupo de oración. En este caso, Reina de la Paz, se nos está enseñando también cómo formar un grupo Reina de la Paz, porque eso nos ayuda el uno al otro, nos ayuda su testimonio, un buen consejo, una buena palabra, la plegaria. Fíjese, tener unas amistades buenas, vamos a evitar las amistades malas, porque es cierto aquello de dime con quién andas y te diré quién eres. No podemos andar con malas amistades. Bueno, serán personas a las cuales saludaremos, oraremos por ellas, pero frecuentarlas no, porque nos van a llevar al mal. La única manera de frecuentar una persona que vive lejos de Dios y que realmente está marcada por situaciones que son totalmente contrarias a la palabra es el apostolado y la evangelización, una misión de Dios que nos lleve a orar, a ayunar y llevar la buena noticia del evangelio a esas personas, pero siempre con cuidado, con prudencia y no solo, porque realmente necesitamos también el apoyo de otras personas. ¿Cuánto anhelo en mi corazón que ustedes hoy experimenten también mi cariño, pero a través de mi cariño, el de Jesús? Miren, muchos de ustedes me conocen, eso no importa, lo importante es que conozcan a Jesús, pero valoro mucho la amistad. ¿Cómo quisiera ahora que no se puede? Primero porque estamos a través de la red y segundo porque no es el momento. Mirarles a los ojos, decirle te quiero, darle un abrazo en el nombre de Jesús. Una de las cosas más lindas que a mí me ha ocurrido en la vida es tener amistades, amistades buenas, como son ustedes. Y cuento con ustedes. ¿Cuántos de ustedes oran por mí y me escriben? Digo, maravilloso, como yo oro también por ustedes. Siempre oro por quien ora por mí. El tener amistades santas nos lleva a la santidad. Y saben que hay algo muy bonito, leer la vida de los santos, junto con la palabra de Dios y los documentos de la iglesia. Leer vida de santos nos ayuda por su ejemplo, su testimonio, realmente a nosotros también a seguir sus ejemplos. Que el Señor Jesucristo, nuestro hermano y amigo, que murió para que fuéramos santos, que el Espíritu de Dios que trabaja como maestro en nosotros, que el Padre Celestial reciba gloria con la decisión que hoy estamos tomando nosotros. Voy a tratar de ser santo. Voy a tratar de ser el reflejo del amor de Dios. Voy a vivir la vida nueva, la vida de la gracia, que es la conversión. Voy a ser, con la gracia de Dios, valiente y a decidirme hoy por la santidad. Si esto sucede así, Dios recibe gloria y tenemos la paz en el corazón. Y cuando nos sorprenda pues la muerte, no debemos tampoco tener miedo, porque ya estamos viviendo en la gracia de Dios. Porque normalmente como uno vive, así muere. Hay algunas excepciones, cuando hay alguien que ora intensamente y constantemente por la conversión de alguien que no ha experimentado todavía el amor de Dios. Pero normalmente si la persona vive en gracia de Dios, vive cumpliendo los mandamientos, que ahora la humanidad los ha echado por la borda, pues evidentemente le espera también un momento bien hermoso en la gloria. Dios tiene para un puesto preparado en el cielo. Creo que está adornado por la Santísima Virgen María, la gospa, para que seamos felices por toda la eternidad. Y ya ahora agradecemos a Dios el hecho de vivir la misma vida que está viviendo Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la vida de la gracia. Pues los santos canonizados por la Iglesia, les decía antes, han vivido una vida heroica o de una manera heroica las virtudes. La Iglesia, cuando comienza un proceso de beatificación o canonización, lo proclama siervo de Dios. Cuando el estudio de su vida demuestra que vivió heroicamente, lo llama venerable. Y cuando luego Dios hace un milagro a través de esa persona, lo declara beato. Ya se le puede dar culto en el lugar donde esa persona vivió, donde están sus restos. Y cuando hace otro milagro, Dios, porque los milagros no lo hacen los santos, lo hace Dios. Pero los santos piden el milagro y nosotros se lo podemos pedir también a Dios por medio de los santos
es declarado santo en la iglesia. Como los santos son muchos, la iglesia ha colocado un día al año, el 1 de noviembre, como la fiesta de todos los santos. No sé si alguno de ustedes, así lo espero, un día podrá ser también beatificado, canonizado, porque está sobresaliendo ahora en las virtudes, ¿verdad? Que son las virtudes cristianas. Si no es así, por lo menos un día se le dará culto por estar también entre los santos y santas del cielo, donde el Señor nos espera. Te pido, Padre amado, Padre Santo, Dios del universo, que por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, por la sangre que brotó de sus heridas, limpies mi alma de toda mancha y de todo pecado. Y los que están escuchando, viendo este video, sobre todo los que no han experimentado el amor de Dios, lo sientan. Permíteles, Padre amado, que experimenten tu amor infinito. Que lo que dijo la Virgen con respecto a su amor lo sientan ellos. Si supieran cuánto los amo, llorarían de alegría. Que sientan tu amor y lloren de alegría. Y entiendan la razón de su vivir. Vivir. Señor Jesucristo, que busca la oveja perdida para celebrar una fiesta en el cielo, que haces un banquete, una fiesta, cuando un pecador decide dejar de ser pecador, se deja perdonar, se deja abrazar. Concédenos la gracia de que nuestros familiares, vecinos, amigos, sean realmente santos también. Que nadie le tenga miedo a la santidad. Mucha gente está habituada a vivir en el pecado y ya son vicios y vicios. Y el Señor nos invita a vivir permanentemente en la santidad y serán virtudes y virtudes. Y tu Espíritu de Dios, Espíritu Santo, sin el cual nada bueno hay en el hombre, que eres el que actúas en nosotros, te pido que en este momento en el Senado, cuando tú llegaste en poder, forma de lengua de fuego, a todos los que estamos siguiendo este programa a través de Zoom, nos hagas llegar en este momento tu amor, esa llama de fuego, de deseo de ser santos, y ese fuego en el corazón que sintieron los discípulos de Emaús. Gracias, Espíritu Santo. Y tú, Virgen Santísima, Gospa, nos volvemos a consagrar a tu corazón maternal, santo e inmaculado, y te decimos, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Les agradezco muchísimo, queridos amigos, su sintonía. Creo que Dios mediante, voy a anunciarlo, si espero no equivocarme, me corrigen, vamos a tener también un retiro de sanación, pero no va a ser por Zoom, vamos a intentar hacerlo por YouTube, que sería el próximo viernes, sábado y domingo a la misma hora. Sería una hora de enseñanza, 10 minutos de preguntas y 20 minutos de oración de sanación. De todas formas, esto lo va a confirmar, ¿verdad? Amor de Deuba va a confirmar esto si hay alguna novedad, pero me adelanto ya para que puedan también ustedes avisar a sus seres queridos. No dejen de orar por mí, que yo oro por ustedes. Los quiero mucho. Tiene que ser un abrazo virtual. Para las damas, un beso virtual, pero la bendición es auténtica, no es virtual. Es una bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con esto no terminamos porque nos faltan todavía las preguntas que vamos a hacer de inmediato. Que Dios les acompañe. Bueno, muchas gracias, Padre Inocencio, muchas gracias. Disculpe mi error, nada, simplemente quería hacerle 10 años más joven, pero bueno, lo siento. Muchas gracias. No, lo lograste. Te perdoné, ya pasa página, ya dijimos que no había que darle. Gracias. Sí, gracias también por aclararnos los conceptos santidad y conversión, porque la Gospa en todos sus mensajes nos habla de la conversión casi siempre, ¿no? Y claro, realmente es así. Yo casi nunca me había planteado, ¿no?, que la santidad, que la conversión equivale también a la santidad, ¿no? Claro. Y claro, te habla de la conversión y piensas las cinco piedras y demás, pero ese también es el camino de la santidad. Hay varias preguntas en este sentido,
Y claro, desde nuestra naturaleza humana, que es una naturaleza imperfecta, ¿cómo podemos, si es factible, llegar a la santidad? Muy ¿De bien. Acuerdo? Es decir, ¿sí? Más o menos lo ha contestado más o menos, pero claro, somos humanos, somos imperfectos, ¿cómo podemos ser santos? O si nuestra santidad es el camino para intentar llegar a ella, aunque no pequemos, ¿no? Aunque tengamos nuestras recaídas. Es excelente pregunta. Excelente pregunta. Además, me permite añadir algo que había omitido sin querer. Había omitido. Fíjese, primero, cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó santos. O sea, Dios los hizo santos. ¿Cuál es el problema nuestro? Que con el pecado original, nuestra naturaleza quedó herida. El pecado, cierto, se perdona en el sacramento del bautismo, se borra, pero queda como una tendencia al mal, queda como una especie de cicatriz. Entonces, la debilidad humana, aun cuando ya no está el pecado original, evidentemente eso permanece. Y nuestra lucha, evidentemente, aparte de lo que dijimos, tiene que hacer morir continuamente el hombre viejo, la parte pecadora. Cuando estudiábamos el catecismo siendo niños, decíamos que los enemigos del hombre son el demonio, el mundo y la carne. Cuando hablamos del mundo, no se refiere a la creación, se refiere al mundo malo, al mundo que está bajo el poder del enemigo. Y cuando hablamos de la carne, no se refiere a la naturaleza humana herida por el pecado. Eso dice Jesús, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Entonces, aparte de la gracia de Dios, que es lo más importante, el que nos hace santos, que es el Señor, necesitamos, que esto es lo que había omitido sin querer, el sacrificio, la penitencia, el esfuerzo. Lo dijimos indirectamente en el ayuno, ¿verdad? Y en el estar alegres cuando nos llega la cruz. Pero evidentemente tenemos que luchar. Y eso es, la Virgen nos ha llamado también en Fátima a la penitencia, al sacrificio, porque si no, realmente no podemos hacer esto. Y luego, la frecuencia de los sacramentos, como te decía. Ahora, quien nos hace santos es el Señor. Uno no tiene que andar midiendo la santidad. ¿Cuántos grados tengo de santidad? ¿Ya habré llegado hasta ahí? No. Ni tenemos que tampoco compararnos con los demás. La única persona con quien nos podemos comparar humana es la Virgen María y divina es Jesús. Si queremos ver cuánto nos falta, podemos mirar a Jesús. Predicadores, los que escuchan, decimos, hagan lo que yo les digo, pero no hagan lo que yo hago. No me imiten a mí, imiten al Señor. San Pablo decía, sean imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Evidentemente, los demás advierten cuando nosotros caminamos en caminos de santidad. Y lo importante no es que lo advirtamos nosotros. Cuanto más santa es una persona, más débil se ve, más pecadora se ve. Cuando una persona dice, yo no tengo pecado, yo no mato, no robo, de pronto hasta dice, voy a misa, le falta la sensibilidad. Es como cuando se coloca un foco, una luz. Si la luz está lejos de uno, uno no ve las arrugas, no ve los lunares, no ve los defectos. Cuando le ponen el foco delante, ¿verdad? Uno ve sus defectos, sus arrugas, sus lunares, etc. Y cuanto más cerca estamos de Dios, más sentimos que nos falta y que siempre estamos comenzando. Siempre nos va a dar la impresión de que estamos comenzando. Pero sí debe haber una decisión. Voy a tratar de evitar todo lo que ofenda al Señor y voy a confesar con frecuencia, no solo para buscar una tranquilidad de conciencia, sino realmente para buscar esa santidad que Dios me quiere dar. Y luego perseverar. ¿Sabe que también es importante que bien difícil hoy tener un director espiritual? La dirección espiritual exactamente es para eso. Y hoy hay mucha carencia y poca abundancia de directores espirituales en el mundo de hoy. Que Dios le bendiga y bendiga al que hizo también la pregunta. De acuerdo. Hablaban también sobre los grados de santidad, ¿no? Si los podemos identificar, si es egoísta por nuestra parte o si nuestro objetivo tiene que ser ir al 10, ¿no? Sin preocuparnos del resto.
Mira, es una manera de decir que la santidad tiene grado. Nosotros no hay nada escrito para decir este es el primer grado, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto. El primer grado es mantenernos en la gracia de Dios, eso sí, ese es el grado número uno. Primer grado, la persona que está en gracia de Dios ya está caminando en un grado mínimo de santidad. Y luego, pues, la persona que es capaz de morir por el Señor, dar la vida por él en el martirio, yo creo que está indicando un grado muy elevado de santidad. Probablemente a algunos de los presentes, pues, les toque dar, o nos toque, no lo sé, dar la vida en un solo momento, en el martirio. Pero a la mayoría nos toca darla poco a poco, en cada detalle de nuestra vida. Vivir bien los detalles de nuestra vida con alegría es una manera también de decir, pues, estoy viviendo en santidad. Pero no está explicitado en ningún cual que yo conozca de espiritualidad cuáles son los grados de santidad. De acuerdo. Para acabar ya con la santidad, usted ha comentado que para llegar a esta santidad tenemos que invocar al Espíritu Santo. ¿Cómo se hace? ¿Con la oración? ¿Con las cinco piedras? ¿Como cada uno? No, al Espíritu Santo, o sea, primero tenemos que ser devotos del Espíritu Santo. Nuestra primera devoción debe ser el Espíritu Santo. Vamos luego a tener unas enseñanzas sobre el Espíritu Santo, me adelanto también, antes de Pentecostés. Pentecostés es el último día del mes de mayo. También a nuestros amigos le diríamos que vamos a tener una o dos conferencias probablemente sobre la acción del Espíritu Santo. Lo digo de una manera muy sencilla. Las secuencias son oraciones ya que tiene la Iglesia establecidas de siglos o de años para invocar al Espíritu Santo, que son muy hermosas. Lo cual no significa que uno no pueda invocarlo también con sus propias palabras. Pero como esas oraciones son tan hermosas que las han rezado los santos, la Iglesia a lo largo de la historia, escoger una de esas secuencias y hacerlo cada día, eso ayuda muchísimo. Porque mira, el Espíritu Santo es el que nos revela nuestra situación de pecado. O sea, la persona tanto los ilumina. Hay personas que ni siquiera cuenta de los pecados que han cometido. Y solo el Espíritu Santo es el maestro que tiene además esa misión de revelarnos nuestras faltas y luego de llevarnos a vivir esa vida en abundancia que Cristo trajo. Pedir al Espíritu Santo es fundamental. Y pedir a la Virgen María también, que nos ayude a ser santos. Ahí no hay que decirle, Señor, si es tu voluntad, porque está revelado que es su santa voluntad. Y corregirnos también entre nosotros. ¿Sabe qué nos cuesta? Tenemos una susceptibilidad y una sensibilidad tremenda. Cuando alguien nos corrige algo, enseguida nos disculpamos, le echamos la culpa a otro, nos ofendemos porque nos corrigieron. La corrección fraterna nos ayuda muchísimo. Si realmente la persona que nos corrige tiene razón, lo corregimos. Si no tenía razón, pues lo ofrecemos como sacrificio al Señor y le damos gloria a su nombre. Gracias. Estoy viendo en todo el mundo, digamos, ¿cómo podemos sustituir la confesión ahora que en muchos países pues, el acceso a la Iglesia está vetado, no se puede acceder a ellas? Siempre la Iglesia nos ha enseñado, y el Papa Francisco respondió a esta pregunta que me están haciendo ahora. Hay dos tipos de manera de pedirle perdón al Señor. Hay un arrepentimiento que se llama atrición y un arrepentimiento que se llama contrición. La atrición es pedirle perdón a Dios de nuestros pecados por el temor que tenemos de ir al infierno o al purgatorio, ¿verdad? Digamos por el temor al castigo. Es un escalón, pues, muy elemental, pero también sirve para hacer una buena confesión. Y luego la contrición es cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. No tanto por miedo a ir al infierno, sino por amor al Señor. Cuando una persona hace un acto de contrición perfecta, en el mismo momento en que hace el acto de contrición perfecta, ya Dios le perdona sus pecados. Si hay pecados graves, mortales, le queda la obligación de confesarlos en la primera oportunidad que tenga. Eso es lo que nuestra madre la Iglesia nos enseña. Es como cuando hay un peligro grave y se da una absolución comunitaria,
las personas que reciben esa absolución comunitaria tienen luego la obligación, si hay falta grave, de hacer una buena confesión también. Entonces, ahora que no podemos confesarnos, digo porque no tenemos el acceso, parece porque se va a abrir poco a poco, por lo menos de una manera general al confesor, ¿qué hay que hacer? Pues mira, ponerse delante de un crucifijo. No es imprescindible lo que estoy diciendo en este momento. Ver cuánto sufrió Jesús por amor a nosotros. Si queremos, nos ponemos de rodillas. Tampoco es necesario eso. Pero sí es necesario lo que voy a decir ahora. Decirle al Señor, Señor, yo no me puedo confesar en este momento por esta pandemia que está dando, porque estamos confinados. Pero en este momento yo te pido perdón con todo mi corazón. Rezamos el acto de contrición, también que es muy bonito, por todos los pecados que he cometido, por el amor tan grande que tú me tienes. Y te prometo que la primera oportunidad que tenga, haré una buena confesión también ante el sacerdote. Y evidentemente el Señor escucha esa oración, ya quedamos también ahí perdonados, aunque, repito, si hubiera pecados mortales, hay la necesidad también y la obligación de confesarlo posteriormente. Pero eso es lo que hay que hacer. De acuerdo. Una pregunta muy rápida sobre el ayuno. Usted ha dicho que la paniagua todo el día, mediodía, ¿cómo tiene que ser? Bueno, vamos a ver. Estoy hablando del ayuno que pidió la Santísima Virgen María. La Virgen María pidió ayuno a pan y agua para todos los que no estén enfermos, ¿ok? El ayuno a pan y agua es todo el día. A mediodía, pan y agua. Y en la noche, para variar, agua y pan. Y entre hora y hora, no andar comiendo ni chocolate, ni chicle, ni caramelo, solo agua. Solo agua. O sea, ¿qué cantidad? La Virgen no lo dijo. No vamos a ser legalistas. El que nunca lo ha hecho, pues empiece poco a poco. De pronto la persona no está acostumbrada y es poco a poco. Evidentemente, la persona que quiere ayunar debe orar mucho más, porque va a ser más tentada también. Y para recibir fuerza y hacerlo por amor, no por una dieta para perder kilos o libras, sino hacerlo realmente por amor al Señor. Ahora, lo que la Virgen ha dicho es pan y agua todo el día. ¿Hay otras maneras de ayunar? Claro que sí, hay otras maneras. Y hay gente que ayuna, qué sé yo, de televisión, ayuna de internet, ayuna de cigarrillo, alguien que le guste fumar, ayuna de tomar gaseosa, refrescos, etcétera. Hay gente que ayuna de otras formas, que son válidas. Y hay gente incluso que ayuna también de otra manera. Por ejemplo, cena bien la noche y luego al día siguiente solo toma agua y no come nada hasta la cena otra vez, que vuelve a ser una buena comida. ¿Eso es bueno también? Por supuesto que sí. Pero la Virgen ha dicho, que es tu pregunta, en Medjugorje, que el mejor ayuno es a pan y agua. Ella sabe más que nosotros. Así que hagamos el ayuno que nos pide, los que no estemos enfermos. Eso seguro. Nos preguntan también sobre este momento del coronavirus, los problemas que está llevando a casi todo el mundo, ya sea físicos, por enfermedades y demás, por mentales a veces, por ansiedades, por problemas laborales, por defunciones de seres queridos. ¿Cómo podemos ofrecer este sufrimiento y cómo podemos superarlo? Mira, primero, viviendo en santidad, normalmente. Segundo, cuando tenemos un sufrimiento de esa índole, tenemos que ofrecerlo al Señor. O sea, Señor, te ofrezco esta pandemia, te ofrezco este coronavirus, te ofrezco este que quería hacer. Jesús está ahí también consolándonos. Es el único que nos puede consolar, Él y la Virgen. Nosotros podemos darle una palmadita en el hombro, ahora no, porque por protocolo no lo vamos a hacer.
decir una palabra, un abrazo, etcétera, que tampoco lo vamos a hacer ahora. Pero entrar en lo profundo del corazón, solo Jesús puede hacerlo. Y entonces entrar es abrirle el corazón a Él y decirle, Señor, entra en el corazón, ilumínalo, sánalo. Vamos a hablar, si Dios quiere, exactamente el próximo fin de semana, también de sanación interior, de sanación física y de sanación espiritual. Ahí creo que va a ser, si Dios quiere, y podemos hacerlo bien, por YouTube. Entonces ahí se darán también explicaciones más profundas a esta pregunta. Gracias. Nos preguntan también si puede dar un consejo a los jóvenes que empiezan ahora su vida laboral, que han terminado estudios. ¿Cómo pueden ser un ejemplo de santidad en este mundo que es una jungla, por decirlo así? Sí. Mira, yo le digo siempre a los jóvenes que si no se involucran en un grupo de jóvenes de la iglesia, aprobado por la iglesia, el que fuere, pero un buen grupo de jóvenes, no van a resistir este tsunami tremendo de inmoralidad que hay en el mundo de hoy. O sea, solo no van a poder. Evidentemente tienen que frecuentar personas, muchachos, que les gusten valores. Entre los valores están también los valores humanos, está también el deporte, está la pintura, están auténticos, que solo los valores cristianos, entre comillas, propiamente dicho, aunque todo lo humano es también profundamente cristiano. Pero necesitan realmente involucrarse en un grupo de apostolado, de alguna comunidad, de alguna parroquia, donde traten de vivir la vida cristiana de valores. Ojalá la frecuencia de la confesión y comunión, como decía, las mismas piedritas la Virgen nos da también son maravillosas. Fíjate que la Virgen se apareció, pues ya no son tan jóvenes, ¿verdad? A 5, 6 jóvenes, digo 5 porque uno era un niño todavía, evidentemente, y eso ha ocurrido mucho en la historia. La Virgen confía mucho en los jóvenes y en los adolescentes. Ella sigue haciendo este llamado. Una dirección espiritual también ayuda muchísimo. Y la frecuencia de los sacramentos, pero sobre todo el grupo y las amistades, que sean amistades que realmente busquen los valores. Y no escandalizarse ni tener que tratar mal a nadie porque no sigan los caminos del Señor. Van a saber que van a encontrar gente que se burle de ellos, gente que también los persiga. Hay que prepararlos un poquito para eso, porque eso es parte también de la vida cristiana. Con todo lo bello que Dios nos da hasta el cielo, pues sí, la persecución, la burla, la es la alegría barata de un borracho o de alguien que suelta unas carcajadas por un chiste grosero, que eso no es alegría profunda, ¿verdad? Es ruido, pero no es gozo profundo. Ahora, puede haber en un momento dado que exista, esto es un pequeño misterio, vamos a ver cómo lo puedo decir, que exista en el corazón de una persona al mismo tiempo la alegría y una cierta tristeza o nostalgia, es posible. En el corazón de la Virgen hay la alegría, pero también en el corazón de la Virgen hay la tristeza de ver los hijos que no siguen el camino de la santidad. Entonces uno se debe entristecer por el pecado, ¿entendido? Podemos llorar por el pecado. Podemos también, porque en un momento dado, mientras tomamos el dolor del prójimo, pues sentimos su tristeza y se lo vamos entregando a Jesús. Es una manera de buscar también su sanación interior. Pero hablo de la alegría de la vida, la alegría de vivir, la alegría de trabajar, la alegría permanente. Cuando hay melancolía, decía un santo, tristeza y melancolía fuera de la casa mía. Y también alguien decía, un santo triste es un triste santo. O sea, como diciendo, es muy difícil. Evidentemente tenemos momentos en que juegan las emociones y también juegan los sentimientos que nos llegan, eso es normal, pero no pueden ocupar un puesto idolátrico en nuestra vida.
no puede quedar la tristeza, la angustia, la desesperación. Bueno, nunca. Vamos a distinguir entre lo que es angustia y desesperación y tristeza. Son cosas diferentes. Uno puede llorar por un ser querido que ha muerto, pero sin embargo tiene la esperanza de la vida eterna. Pero no la desesperación, ni tampoco la angustia. Realmente eso no lo quiere el Señor. El único que tomó nuestras angustias, desesperaciones, en Getsemaní fue Jesús. Pero evidentemente sintió lo que sentíamos nosotros para liberarnos de eso. Sin embargo, Dios le mandó un ángel a darle fortaleza también en Getsemaní cuando estaba sudando sangre. Pero esto nos lleva en este instante a identificarnos con los hermanos que nos están viendo, que tienen un problema serio, un familiar hospitalizado, alguien que falleció, sobre todo de una manera repentina, y Jesús que está aquí con nosotros, Él va en este momento a llegar a ese corazón y a decirle, yo estoy contigo, yo te doy la fuerza, yo te amo, esa persona está en mis manos también, pasa por este momento, pero pasa página. No te quedes en la tristeza, no te quedes en la amargura, no te quedes ahí. Así como él lloró cuando vio llorar a Marta y María, pero luego resucitó a Lázaro y le dijo a Marta, yo te digo que si tú crees verás la gloria de Dios. Él también nos libera de esa tristeza como momento pasajero que nos puede llegar en un momento determinado porque somos seres humanos. Nos preguntan también... ¿Cómo podemos ayudar y qué pueden hacer las personas que están con una depresión clínica pues, diagnosticada? Sí, bueno, yo no soy médico, hay varias clases, o sea, hay varias razones por las cuales hay depresiones, ¿no? O sea, hay varias razones. En primer lugar, pues hay que ir al médico, o sea, eso es parte también, el médico nos lo ha dado Dios, y cuando hay depresiones que están... descubierta por los médicos, también hay que tomar las medicinas apropiadas. Hay gente que, por ejemplo, cree que si va a un psiquiatra, que al psiquiatra van los locos, perdónenme la expresión así tan... Y no, no es cierto, el psiquiatra es un médico. Y el psiquiatra también pues, tiene la ciencia, el conocimiento para ayudarnos. Esa cosa es importante. Segundo, puse esto de primero, pero bueno, segundo, que debiera ser lo primero. Tener un acercamiento profundo a Dios. El acercamiento a Dios es fundamental. Ese vivir en la gracia de Dios es bien importante. Y mira, Jesús dice, Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, pudiéramos decir deprimidos, no es idéntico, pero es casi igual, que yo los aliviaré. Realmente la oración profunda y el rezo mismo del Santo Rosario hecho con fe, la comunión, también nos sanan no solo de la depresión, de cualquier otra enfermedad. Orar mucho por sanación interior. Y por eso les invitamos de nuevo para que participen en el retiro que vamos a tener el próximo fin de semana, porque ahí vamos a explicar también todo lo que es sanación interior. La sanación interior es maravillosa, es una mina en que le entregamos a Jesús nuestras cargas, dolencias, miserias, heridas, todo lo que nos ha ocurrido de doloroso, y Él actúa con todo su poder también en nosotros. Después hay otra cosa que nos van a decir los médicos, los orientadores, salir de sí mismo, pasear un poquito, quizá ahora pues por la pandemia no se ha podido hacer, escuchar una sana música, poner la mente en algo positivo. Y cuando uno sale de sí mismo y no se encierra en su dolor, sino que ayuda al prójimo, ve que hay alguien más necesitado que él, muchas veces esa depresión también se va sanando. Le damos a veces más importancia a los problemas que a Dios. Y aunque la frase no es mía, viene como anillo al dedo. No le digas a Dios qué grandes son tus problemas. Dile a tus problemas qué grande es tu Dios y ten paz en tu corazón. Gran frase, gracias. La última pregunta ya muy rápida. Usted y otros ponentes hablan muchas veces sobre la importancia de leer la vida de los santos. Pero, ¿cuál nos recomendaría? ¿O cuáles nos recomendaría, para empezar? ¿Cuál de los santos? Sí. Mira,
¿Cuál es el primer libro del santo que haga que caiga en tus manos? Porque, no, es verdad, sí, es que en cada vida de los santos hay cosas realmente hermosas. Y no es que nosotros tenemos que imitar, oye bien, las cosas que hizo ese santo, pero sí la apertura del corazón, la entrega para él. Bueno, yo como buen salesiano, aunque ya yo no estoy en la congregación salesiana, ustedes ahí en Barcelona están en el Tibidabo, la vida de San Juan Bosco. Para los muchachos, la vida de Santo Domingo Savio, muere a los 15 años, un ejemplo realmente maravilloso, espectacular. Para el mundo de hoy, la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Y luego un santo tan grande, San Francisco de Asís, que realmente es algo realmente maravilloso. Pero la vida de cualquier santo que Dios ponga en nuestro camino nos va a ayudar también muchísimo. Don Bosco amaba mucho a San Francisco de Sales. Y después pues, hay grandes conversiones como la de San Ignacio de Loyola. Y hoy, pues, por ejemplo, el Opus Dei, también el ejemplo de un hombre de nuestro tiempo, San José María Escrivá de Balaguer, en cómo se santificó a través del quehacer cotidiano, del trabajo. Es un modelo porque la mayoría de los que estamos aquí estamos trabajando. Entonces la persona cree que para ser santo tiene que hacer cosas raras o no tiene que trabajar o no. Es a través del mismo trabajo bien realizado, con momentos profundos de piedad, evidentemente, de encuentro con el Señor. Evidentemente. Pues muchas gracias, Padre Inocencio. Gracias por estos consejos. Gracias por su charla. Gracias por darnos un poco de luz en este concepto sobre la santidad, que a los que somos terrenales y humanos, pues nos parece como algo imposible, ¿no? Imposible llegar a ella. Pero muchas gracias por la charla de hoy y por todos los consejos que nos ha dado. Un par de avisos. Hoy teníamos previsto también hacer un retiro de Reina de la Paz. No se ha podido hacer. Y cuadraremos las agendas del curso que hablábamos de sanación por YouTube con el retiro de la paz, que no está muy claro. Próxima, estaríamos organizando, por más como todo es tan, no digo precario, pero sí poco previsible en estos días de con el confinamiento y demás, pues muchas cosas no dependen de nosotros y a veces tenemos que hacerlas como podamos, ¿no? Y por último, pues nada más, agradecerle siempre su predisposición, ¿eh? Ya lo hemos tenido hoy y volveremos a tener el placer de escucharle en este retiro que hablábamos. Decir también que para la semana que viene, mañana publicaremos todas las charlas de las charlas vía Zoom de la semana próxima y los temas que trataremos. Eso sí, el lunes ya lo tenemos como institucionalizado como los talleres de grupos de oración, no por ser pesados, pero sí por la importancia que tienen, ¿no? Que nadie se quede sin saber cómo organizarlos. Y bueno, muchas gracias también a todas las personas que gracias a sus pequeñas donaciones nos van haciendo posible mantener toda esta infraestructura y poder hacer todos estos talleres y las charlas que organizamos desde ahora. Si todo quiero se jugará un pequeño vídeo explicando la campaña de un euro al mes que se hace desde Amor de Deus, un poco sí. Para... Yo tengo para también un aviso, después que digas. Usted sí, también, sí. También quería hablar de que usted también, diga usted mismo que así será de primera mano. No, el aviso, vamos a empezar una serie. Ah, vale. Después de cuadrar estos dos retiros, que se va a llamar Padre Inocencio, hay esperanza. Ah. O sea, son conferencias, son enseñanzas, que el lema va a ser, pues, hay esperanza. Y hablaremos del Espíritu Santo, ¿verdad? Hablaremos de la Eucaristía, pero el título va a ser, es para evangelizar, Padre Inocencio, hay esperanza. Y va a ser todos los sábados también, después de estos dos retiros, aunque uno de ellos, pues también se programará como retiro de sanación. Agradecido a ti, agradecido a todos nuestros oyentes y videntes, televidentes, digamos que no es televisión. Es un placer, los llevo en el corazón y que Dios los bendiga ricamente. ¿Terminamos con una pequeña oración? Claro. Sí. Venga. Sí. No, usted, por favor.
Virgen Santísima, Madre querida, eres más santa tú sola que todos los santos que hay en la tierra, porque dejaste obrar a Dios, confiaste en Él, confiaste sin límite y abriste tu corazón a la acción del Espíritu Santo. Hemos escuchado tu mensaje, Madre. Nos has dicho, sean valientes, decídanse. Danos un empujoncito, Madre. Intercede, tú que eres la omnipotencia suplicante, para que decidamos el camino de la santidad y nos levantemos siempre que caemos. Y que realmente Dios Padre sea glorificado. Y los que están dudando, y los que están también a nuestro lado, que quizá nunca les pasó por la mente que pueden ser santos, a través de nuestro testimonio y de nuestra palabra y de la multiplicación de este mensaje que hemos dado en esta tarde, lleguen también a tomar ese camino hermoso, camino estrecho que nos lleva a la vida eterna. Gracias de antemano, Madre. Bendice a todos estos hijos tuyos. Yo los bendigo en tu nombre, pero también los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias Padre Inocencio, y un placer tener con nosotros sus enseñanzas, y hasta pronto. Muchísimas hasta gracias. Hasta pronto. Saludos a cada uno de los conocidos y amigos. Algunos me están escribiendo en este momento. Dios les acompañe. Gracias. Gracias. Jesus, I believe. Jesus, I believe.